Hello. Olis. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas molonqueadas porque vamos en la antigua. Entonces la carretera está así toda. Le vamos a dar la Sorry, vuelta I'm y les only just contamos cómo es about el a rollo. pedro. Bueno, miren, pues estamos aquí en la antigua Guatemala, como pueden ver, y estamos en un costado de la iglesia del hermano Pedro. Y estamos buscando un lugar donde se supone vamos a encontrar un tema interesante ahí de algo de comer y aparentemente es un museo. No tenemos muy Begin claro, Marlene. 400 meters. Turn right on Calle Real. Pero dice que según Waze estamos como a 6 minutos. Este lugar lo vamos a ir a visitar porque nuestro compañero de universidad de hace mil años, un amigo nuestro Luisjo. nos, sí, Luisjo, nos lo recomendó. Entonces lo Begin vamos a ir a 300 buscar. meters. Turn right. Se supone de que ahí es como un restaurante donde las mesas son como Están adentro de buses extraurbanos. nada, esto. Y luego Carlita me está diciendo que también hay un museo, no sé de qué. De arte, me dijo Luisjo. Entonces al final vamos a ver qué encontramos. Mientras tanto, henos acá en la antigua. Espero que no nos vaya a llover. O sea, va a llover, porque ya estamos en la época en la que llueve todas las tardes. Miren qué bonita esa iglesia, muchachos. Todo el área, esta está preciosa. Tienen ahí al fondo bien bonito. No sé qué habrá ahí al fondo porque sí está bien bonito. Entonces la cosa es que a ver que si llegamos a tiempo para que no nos caiga la lluvia en la tarde. Pero mientras tanto, el video es de un lugar interesante a venir a visitar. Bueno, yo digo la antigua, pero yo creo que es en la orilla, ¿no? En Santa Ana. Turn right on Calle Real. De hecho, yo ni sabía que existía un lugar que se llamaba Santa Ana aquí cerca, muchacha. Hasta ahora. Ok. ¿Dónde andaremos aquí? A saber, Begin pero está 100 bonito. meters. Turn left on Calle Real. Sea, aquí todas las calles se llaman Calle Real, mucho. ¿No se dieron cuenta? Bueno, vamos a seguir el camino y cuando estemos más cerca del lugar, No es aquí. continuamos. Pues fíjense que justamente había un rótulo que decía Bienvenidos a Santa Ana. Y aquí es Santa Ana. Nunca había cruzado yo de este lado. Y supuestamente estamos como a 3 cuadras del punto. Dice Hotel Santa Ana, mismo. Restaurante Santa Ana. La Santa. Ah, La Santa. No, pero dice Hotel Santa Ana. Así el hotel sí se llama, sí, pero Ah, el restaurante se llama La Santa. Es también el que nos recomendó Luisjo. va. Y también tienda Santa Ana. Bar Santa Ana, ¿no es Todo cierto? de Santa Ana aquí. Las calles Turn right bastante. on Quillajón Contreras. La calle bastante estrecha. El tema parqueo creo que va a ser Un tema aquí. un poco problemático. Está diciendo que cruce aquí. Aunque al fondo se mira ya amplio. Sí paso. Dice Cristian que no paso. Vamos a ver si paso o no paso. Wow. Que la mara porque deja las motos así tan pucha, capaz sea un milímetro de la otra moto, mucha. Bueno, es pues para que vean ahí el expertise que tienen que tener para andar en estas calles un poco angostas. Bueno, se supone que aquí adelantito debería de ser. A ver, ah, oh, aquí está el parking Qué bonito aquí. con su iglesia y toda la charada. Ok, dice que es en la esquina. Entonces, a ver si no maten. Ah, mira, ellos están You've arrived at your destination. en su clase de educación física. ¿Qué les parece? Miren. Ah. Dice pasado, presente, no sé qué. Ah, la nueva fábrica. Ahí está. Aquí es donde venimos, ¿eh? ¿Será ahí? Sí, ahí es la nueva fábrica. Ahí están los buses, cabal. Sí, ah, va. Entonces, nos vamos a parquear por aquí, supongo yo. Y seguimos. Antes de moverme, quería mostrarles la clase de educación física, mucha. Esas eran las clases de educación física que me ponían a hacer a mí en el colegio, miren. De calentamientos, de correr y toda la cosa, y toda la mara ya va ahí engarrotada de regreso. Y no es por nada, pero
Siempre nuestro maestro de educación física, o en este caso la maestra de educación física, no es que esté así como que muy fit, pero nos ponía a hacer los ejercicios y están tomando agua. Bueno, ahorita sí, vamos a dar la vuelta y nos parqueamos. Bueno, nos parqueamos, me vine al otro lado del parque mejor. Y ahorita vamos a ir al lugar, solo les quiero mostrar el parque, muchas está chilero, de Santa Ana, que sería Zacatepeques o Santa Ana Antigua. Ahorita vamos a averiguar exactamente. Zacatepeques, algo dice allá, pero no, casi Santa Ana. Le voy a dar vuelta para que miren. Entonces, miren, pues llegamos aquí al Parque Central. Miren, yo no sabía que era enfrente del Parque Central. Miren qué bonita la iglesia. ¿Qué les parece? Aldea Santa Ana, sí. Ah, Aldea Santa Ana, dice. Tenemos compañía también aquí. Sí, ya nos apareció nuestro respectivo Chucho. Es una perrita. Chucho. Vamos a ver qué dice el rótulo y vamos a acercarnos un poquito más. A ver qué dice el rótulo este. Está bien bonito, fíjense. Ya está nublado y ya se siente la lluvia. Como les digo. No, todavía no. No hay viento. Como les digo, siempre llueve en las tardes. Pero esta iglesia sí se mira antigua, mucha. Y dice. El rótulo dice, le vamos a hacer un zoom. Color. Dice, fundada 1538, aldea de Godínez Santa Ana. Dice que estamos a 1533 metros de altura. Y, ah, por cierto, miren quiénes andan con nosotros. Charán, saluden, muchachos. Ahí está Doña Cristian y Doña Cristian, ¿cómo Don así? ¿Vos? Cristian, perdón, Muchas. Don Cristian y Doña Kirsten que estaban preguntando por ella. Ahí están, ya Están vemos. ya que Siempre preguntan y preguntan, ahí preguntan por está. ella. Pues miren, qué chilera la iglesia, mucha, la verdad. Qué bonita, qué bonita. Está cerrada, no podemos entrar. Ven a ver aquí. Pero, qué chilera. De hecho, es más, déjenme tomar una foto para ver si lo usamos de thumbnail. Ven a ver Permítame, aquí quiero las enseñar paredes, algo. qué lindas. Vamos a ver. Oh, sí, pues sí, es antigua, mucha. Qué lindo. Bastante antigua la iglesia. Imagínate un día tienes que venir a las 2 de la mañana y entrar aquí a puertecita. Jolorón, aquí sí definitivamente han de espantar. Bueno, entonces, bonito el parque central de Santa Ana, la verdad. Muy bonito. Me gusta. Y vamos a ver aquí de cerca la puerta. Miren qué bonita la puerta de la iglesia. Mira que es bien antigua también. Sí. Wow. A donde nosotros vamos es de aquel lado. Miren, es allá, ¿ves? Ya nos vino a recibir el otro Chucho del parque. Bueno, Yo creo que los niños deben ser de esa escuela. Esa es una escuelita. si hay una escuela a la par, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, vamos a caminar hacia allá. Va, entonces, miren, pues ya nos pasamos del otro lado del parque. Y el lugar que estamos buscando es este que está aquí enfrente. Miren, tiene ese rótulo que dice mi calle, nuestra calle, y dice pasado, presente y futuros. Y ahí está el rótulo que dicen, miren, la nueva fábrica. ¿Qué será que fabrican aquí, muchachos? La nueva fábrica es nítido. Vamos a entrar a ver de qué se trata el tema. Ah, de veras, pues hay buses aquí. Bueno, vamos a ingresar a investigar y Ya luego seguimos. preguntamos. Hay una galería de arte que se mira, está bien interesante aquí. Miren, aquí adentro. Antes de entrar, voy a pedir que nos repitan esas cosas de la carita, muchacha. Para que se viera tan bonita. Voy a pedir que nos repitan la explicación antes de entrar, pero como tenemos hambre, entonces vamos a ingresar al tema de buses, diagonal, restaurante, a ver qué hay, a ver qué encontramos. Está bien interesante, muchachos. Al momento todo muy bonito. Vamos a hacer la encaramación a los buses. Bueno, entonces miren, pues al ingresar, ingresamos de este lado. Vimos dos buses extraurbanos parqueados. Les llaman chicken bus. Nosotros decimos buses extraurbanos, ¿no, muchachos? Que han sido transformados, convertidos hacia algún tipo de como cafetería o restaurante. Vamos a entrar aquí primero porque resulta que los nenes tienen hambre. Bueno, yo también tengo hambre, mucha, la verdad. Ya estás hablando y tú también. Yo me Entonces, quiero subir al mirador ese. miren qué bonito. Sí, aparte,
Lo que dice Carlita es de que de este lado hay un como mirador, o no sé, una estructura donde uno también puede hacer la encaramación. La vamos a hacer en un rato. Se mira bonito el lugar, mucha. Entonces, bueno, vamos a subirnos. Miren, está bonito. Vamos a subirnos, pero yo creo, ¿será que aquí entra, se entra aquí? O se pide primero y después entra. Miren qué bonito por dentro, mucha. La verdad está bien interesante, pero yo creo que antes de hacer la encaramada aquí en el bus, vamos a irnos de este lado, que miren, venimos entre semana. Entonces, obviamente, somos los únicos acá. Por eso nos gusta ir entre semana a todos lados. Ah, aquí es donde está ya la cafetería, ¿eh? O sea, sí hay aquí para picar. Ay, aquí, mira qué bonito, y hasta aquí está abierto, y es todo un salón hecho con los dos buses. Ah, están pegados los buses, y pues miren. Oh, sí, pues. Entonces, miren, tienen el asiento tradicional de bus extraurbano. Gracias. Ahorita les vamos a seguir mostrando, solo vamos a ver qué pedimos. Bueno, ya hicimos nuestro pedido. Ahorita les voy a mostrar la carta. Oye, aquí la trajimos para que la puedan ver, pero miren qué chilero y qué original el área de comer, o sea, el área para sentarse y todo. Qué bonito, muchacha, porque tiene las mesas y las sillas así de bus extraurbano que, déjenme comentarles una cosa, este par jamás se han subido a un bus de estos en la vida real, ¿verdad? No, sí es cierto. Nunca. Un día los vamos a subir, muchacha, para que tengan experiencia, Aunque bueno, a los buses amarillos sí nos hemos Ah, subido. bueno, los del colegio, pues que no lo mismo estos, porque fíjense, pues, me gusta la ambientación, porque tiene aquí sus asientos de bus, sus mesas y todo, pero aquí arriba, miren, así como era cuando yo sí me subí a estos, muchachos, sí, a mí sí me tocó viajar en estos y me acuerdo que cabal, miren, subían aquí las bolsas con las compras del mercado, lo que fuera, miren, hay una caja de aguas, de sodas, hay unos cartones de huevos allá y metían hasta gallinas, metían aquí Gallinas arriba, vivas. gallinas vivas, metían ahí unos canastos con una como red, las ponían ahí, entonces uno iba con las gallinas allá arriba y miren qué bonito el área del chofer. Está así como que todavía original, miren, con su timón que le ponían sus cosas plásticas ahí para adornarlo. Y obviamente eso también me recuerdo mucho, de la cosa para abrir y cerrar la puerta, que siempre le cambiaban esto y le ponían algo justo como, por ejemplo, esto, miren, tiene ahí una Virgen de Guadalupe. No sé si se va a alcanzar a ver ahí, pero siempre tenían como motivo religioso acá. Y eso también se lo ponían en la palanca de velocidades, solo que esta me imagino que se la quitaron por el espacio, pero también le ponían una cosa así. Entonces le ponían eso en la palanca y el pedazo este, el mecanismo que hacía que se abra y se cierre la puerta, porque eso es para abrir y cerrar la puerta, cuando subía la gente estaba el chofer y ahora sí, también siempre venían y le recubrían con estas cosas plásticas, miren, así de colores. ¿Esas cosas plásticas tienen alguna función o solo es para...? Para adornar, que se mire bonito, que no sea así tan sin gracia. Entonces, qué chilero, y vamos a ver el otro lado, muchachos, la otra cosa de chofer. Aquí sí lo quitaron todo, ¿eh? Aquí sí solo dejaron un pedacito, no dejaron el timón ni nada, y dejaron un área bastante más amplia. Yo creo que tal vez nos vamos a sentar aquí nosotros, ¿verdad? Está bonito. Para estar cómodos. Se den cuenta que es una esmeralda. Qué chilero. Ah, y por supuesto tiene su tubo, miren. Ahí arriba para que uno vaya ahí agarrado, porque aparte de toda la gente sentada, uno tenía que ir agarrado ahí del tubo, mano. Del tubo del techo. Sí. Bueno, al final nos ubicamos acá, del lado del conductor, digamos, y les traje aquí la carta. Miren, ya que me imagino que se van a preguntar que qué hay de comer, aquí está. Entonces, miren, pues el menú. Tenemos paninis, que son como sanguchitos, miren, ahí están los precios, ¿ve? Entre 50 y 65 quetzales. Hay ensaladas también. Y nosotros pedimos el área de menú que dice del barrio. Entonces, del barrio hay chucos, que es el hot dog estilo guatemalteco. Hay mixtas, que es una tortilla con salchicha y guacamole y otras cositas. Ahí están los ingredientes. Hay nachos, que también son los famosos. Hay crepes, que de hecho Kirsten se pidió una crepe, que estuvo bueno porque si miramos las crepes, pidió la glotona. De hecho, pedimos casi que una Variado. cosa de cada, ajá, porque Kristen pidió un panini, nosotros pedimos mixtas con Carlita y Kristen pidió una crepe. Y luego de bebidas, yo pedí un mi tamarindo refresco natural con poca azúcar y una limonada. Y miren, ahí están los precios de las bebidas.
Y don Cristian se pidió una su cerveza artesanal que ahorita se las vamos a ir a mostrar. ¿Saben qué me gustó de esto? Que si le dan vuelta, Es lo mismo. tan inglés. No, pues, ¿qué tal? Ahí está, en inglés, ¿para qué? ¿Están preparados? ¿Va? Sí. Y resulta que acá tienen cerveza artesanal de cervecería 14. Como pueden ver, miren, son bien interesantes estas cervezas. Tienen nombres así bien interesantes, miren. El Catrín, el Pinchazo. Son bien chileras. Yo pedí mi tamarindo, pedí que le pusieran muy poca azúcar. Y don Cristian se pidió una su cerveza que es el Pinchazo. Esta es una cerveza oscura, como pueden ver. Es artesanal y, como les mencionaba, es de cervecería 14. La verdad es que esas cervezas son muy ricas, son muy buenas. Kirsten se pidió una su limonada y, según nos comentó, estaba rica y si era de limón natural, no era así de esencias ni nada por el estilo. Mi tamarindo, como les dije, había solicitado que le pusieran poquita azúcar, precisamente porque estamos tratando de reducir el azúcar, ¿verdad? Es, hay que tratar de no tomar mucho azúcar y miren, era natural, ya se había asentado ahí mi tamarindo y cuando mano lo probé también me di cuenta que sí era de tamarindo natural, mucha. Cuesta encontrar esos refrescos así 100% naturales. Y llegó nuestra comida. Habíamos pedido mixtas, como les había mencionado, el tamaño bastante bien, eran dos tortillitas con sus salchichas y partida. Hay varias formas de preparar las mixtas, ¿verdad? No solo hay una única receta. Esta de acá estaba interesante, fíjense, porque eran, miren, las dos tortillas de muy buen grueso y muy buen sabor, con su guacamole, su curtido y su salchicha encima. Estaban muy ricas. Kirsten se había pedido su crepe de Nutella con fresas. Miren, trae su helado ahí en un costado. La presentación muy buena, muchachos. La verdad es que sí está muy bien presentada. Don Cristian se había pedido un su panini, ya que él tenía más hambre, como pueden ver. Entonces ahí se pidió un su panini, que también el pan se miraba bastante, bastante grande. O sea, los platos estos, por lo menos el panini, sí se mira que es de buen tamaño. La mixta, pues era como la queríamos, no muy grande. Andábamos buscando algo así precisamente. Llegamos al momento de hacer la prueba, y ahí empezó Kirsten a hacer su probación. Y dijo que estaba rica, que estaba bien. Aquí ya tiene sus estándares de crepes bastante altos. Pero sí, la probó y me consta que se la terminó todita, todita, todita. Llegó el momento de don Cristian de probar su panini. Y fíjense que parte de lo que nos impresionó es que cuando le dio la primera mordida, ah, bueno, le echó su salsita picante, obviamente, va. Nos dieron una salsita ahí que era picante, pero suave. Pero cuando le dio esa mordida, se dio un crunch así. Y la verdad dicen que ese panini sí está 100% aprobado. No les dejé el sonido original porque ya nos habían puesto musiquita así de los 80s, bien bonita, así música ochentera. Estaba alegre y por eso no se los pude poner porque si no me ponen copyright, ¿no? Era el momento de probar mi mixta. Nos la estamos comiendo así porque es la forma de poder distribuir mejor el ratio de tortilla versus guacamole versus curtido para tener ahí el sabor exacto. Estaba prometedora, mucha, y cuando la probé, mano, la verdad está muy rica. Muy, muy rica. Buen tamaño, buen sabor. Estaba bien, como para una subrefaccioncita ahí de mixtas estaba muy bien. Carlita también le pareció muy buena esa. Que el guacamole le gustó, que el curtido estaba muy bien. Todo nítido. Estuvo rico. Deliciosa está la comida. La mixta estuvo bien, estuvo bien. No les voy a decir que fue así, pero estaba rica. O sea, la tortilla estaba rica, la El salchichita repollo está rica. Sí, delicioso. todo bien, todo bien. El fresco de tamarindo estuvo muy bueno. Y el sanguchito de Christian también estuvo bueno y la crepe también estuvo, según Christian, ok. Lo que pasa es que Christian es así crepe connoisseur, entonces de sus estándares están un cachito altos, vamos ya. Pero la verdad, muy bien. Miren, ahí están los buses, ¿eh? Donde estuvimos comiendo, ahí están parqueados. Fíjense que de este lado, miren, hay una cosa para que uno se pueda subir. ¿Vieron?
Y la idea de subirse ahí es que al subirse se tiene una vista completa del volcán de agua. Pero, Ahorita está nublado. miren cómo está ahora, muchachos, no se mira nada, está muy nublado. Entonces, vamos a entrar aquí al tema del museo para que vean de qué se trata. Bueno, no es museo, perdón, es una galería. Es una galería de arte. Entonces vamos a entrar, voy a pedir que nos expliquen de qué se trata y todo, y luego les vamos a mostrar que allá adentro está. El lugar está bonito, muchacha, porque uno viene, miren, así como hicimos nosotros, venimos después del almuerzo, no habíamos almorzado, nos echamos un taquito aquí, comimos rico, y ahora ya vamos a el tema de ir ahí a La exposición. la exposición. Entonces vamos. Bueno, entonces ahí estamos, ya vamos a ingresar. De hecho, ya pagamos nuestra entrada. La entrada son 10 quetzales. 10 quetzales por persona. Y si traen carnet de estudiante, que este par no trajeron, entonces no les cobran nada. Pero a ver, Carlita, me va a hacer el favor de acercarle el micrófono para que nos cuenten de qué se trata. Se llama La Nueva Fábrica. Así se llama el lugar. Miren, La Nueva Fábrica. Entonces, pregunta número uno. Primero que se presente, ahora que nos diga su nombre, qué puesto tiene acá y toda la cosa, de qué se trata, el lugar. Y después de la presentación, que nos cuente por qué se llama La Nueva Fábrica. ¿Cuál era la fábrica de antes o cómo es la cosa? A ver. Pues bienvenidos a la nueva fábrica. Mi nombre es Marilú. Yo soy la encargada de Frontdesk. Pues la nueva fábrica se llama la nueva fábrica porque anteriormente era parte de la fábrica de textiles que está todavía aquí atrás de nosotros. Por lo mismo van a encontrar como algunas señales en el piso de lo que anteriormente fue y pues que había también aquí un departamento que donde ejecutaban ciertas formas para hacer las alfombras. Oh, ve pues, o sea, fabricaban textiles y alfombras. ¿Es la cosa? Sí. Hay parte de las alfombras que es artesanal, ¿verdad? Entonces, sí, en parte es parte textil y parte alfombras más, no sé, como más Especiales o especiales. específicas. Ah, vaya, entonces, qué interesante, esta era parte de la fábrica, pero ahora también es una galería, según nos estaban explicando hace un rato, ¿verdad? Es una galería de arte. Sí, no es como tal una galería ni un museo, es más que todo un espacio de arte contemporáneo. Ah, ok, interesante. Sí, pues. Y entonces aquí vienen artistas y exponen sus trabajos. ¿Y estos artistas de dónde aparecen o cómo es la cosa? Pues aquí tenemos tres espacios. Uno de ellos es permanente, como el espacio de Liz y Javi, donde hay muestras. Han habido diferentes muestras, esculturas, fotografías. Ahorita también hay una parte de instalación. Ella, desgraciadamente, pues ya no está. Ella falleció en el 2008, Ah, pero okay. dejó más de 2.000 obras. Entonces, pues se va rotando estas muestras que tenemos acá. Okay. Y luego hay otros artistas que vienen y es así como que rotativo, digamos. Sí. Ah, qué interesante. Ah, bueno, entonces está bonito. Y aparte nos contó que aquí hay una tienda que también la vamos a entrar a chutear en un rato. Está aquí a la par. Sí, de artesanos y diseñadores guatemaltecos. Entonces ya vieron, está bien bonito el lugar. Miren, nos atienden súper bien cuando entramos acá. Nos atienden con una sonrisa y toda la cosa. Entonces está bien. ¿Cuáles son los horarios, días y demás que está abierto acá para que la gente sepa? Estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y sábado cerramos hasta las 6 de la tarde. A excepciones de que cuando hay eventos, un conversatorio o una inauguración, una clausura, entonces cerramos un poco más tarde. Ah, bueno, pues ya tienen los horarios y todo. ¿Los encuentran en las redes sociales? ¿Cómo los buscan? Como la nueva fábrica en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ah, bueno. Sí, Ah, igual les voy a va. dar acá una tarjeta para que tengan toda la información. Ah, ok, sí, pues ahí está. Ahí les vamos a poner una foto ahí de la tarjetita para que ustedes vean cómo los pueden encontrar y toda la cosa. Bueno, entonces vamos a hacer el ingreso. Empezamos aquí de este lado, ¿no? Sí, por favor, por acá. Están este par de malcabrestos. ¿Están quietos, mucha? Alarán. Bueno, vamos. Este perro no es nuestro, mucha. No van a creer. Ese se nos pegó Es en el una parque. nena y es re No sé cariñosa. por qué se nos pegó en el parque porque no le hemos dado de comer ni nada. Y miren, ahí se metió aquí hasta el museo y todo, mucha.
Ahí se echó nuestros pies cuando estábamos comiendo, pero bueno, esperemos que no haga sus gracias aquí adentro. Bueno, entonces, a ver, pues ingresamos aquí por dónde, ¿cómo es el Sí, orden? ustedes pueden decidir dónde comienzan la visita, pero como una sugerencia pueden comenzar en este espacio donde estamos finalizando la muestra de Helen Ascoli con 100 tierras, pues ella profundiza más el textil con lo personal, entonces su obra es profunda, un poquito difícil de interpretar, pero no es nada imposible. Entonces tiene mucho que ver con el textil, la forma en que ella lo fue haciendo. Lo acercó más a lo personal, a un suceso que ella tuvo con su familiar, su hermano, que pues a él lo mataron. Entonces, ella ve más allá el textil, la escultura, ¿verdad? Da otros idiomas a estas muestras. Entonces, pasen adelante para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Gracias, gracias, Muchísimas nítido. gracias. Vamos, y miren, este perro marcador, esto. Sí, que va para afuera. Sí, porque es que no es nuestro, muchachos, no sé por qué se los pegó. Entonces, miren, pues dice, Helen Ascoli, 100 tierras. Ok. Del 4 de febrero al 25 de junio de 2023 van a encontrar esta exposición. Entonces, voy a darle un scan ahí al texto, por si quieren tener toda la info. Me pueden ir poniendo pausa y ahí van leyendo los párrafos. Pero vamos a ingresar. Miren qué bonito, porque ahí también es así como de textiles y todo. Miren qué chilero esto. Noches. Oh. Ah, qué bonito. Vamos a ver acá. Sí, pues todo está basado en textiles, ya vieron. Miren este. Qué chilero, mucha, la verdad. Muy bonito. Por acá tiene otro textil, miren. Pero ya vieron los patrones. No están, no es 100% cuadrado, sino que hay patrones que me imagino que si uno se hace para atrás. A ver, vamos a ponerlo así. Ah, sí, sale. Ya se dieron cuenta que de donde no están puestas las líneas, o sea, donde está así como que no tiene nada, sale un patrón. Se mira una figura. ¿Ya la vieron? Sí, y aquel nos sigue acompañando. Yo no sé cuál es la onda con el chucho, muchacho. Bueno, y vamos a ver de este lado, vamos a ver por aquí adentro. Dice, el cielo, entierro, destierro, sin tierra, 100 tierras, poches. Ok. Y todo con cosas de tela típicas. Miren, por ejemplo, este que está aquí al fondo, qué chilero. Ah, este está bonito. Está bien colorido, miren. Me dice, mira el trabajo bien fino. Sí. Y acá tiene también otros donde puso mensajes, miren. Ah, pues y después te lo puso en inglés, ¿eh? Dice, How is your heart? Y abajo, Here heart. Ok. Y aquí lo puso en español, ¿ve? ¿Cómo está tu corazón? Como corazón. Y dice, y lo mismo, ¿verdad? How heart, who heart, where heart. Many years, here heart. Es así como poema, ¿va? Siento yo. Y aquí lo puso en, ¿qué será? ¿Qué idioma será? Cachiquel, quechí. Pero dice achiqué rubanón acux o acux. Acux, acux. A ver. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? O sea, interesante, vieron que eso que pusieran así como que textos en las telas. Y miren, aquí puso otro donde tiene otro mensaje. Y dice, la memoria es la, ¿qué? Insistencia. Insistencia de recordar. Eso dice en el texto. Y la memoria es la insistencia de recordar.
Miren, aquí hay una sección de artículos de aseo personal y le estaba explicando a Cristian para qué servía este peine específicamente. Miren. A ver, coméntenos ahí si se recuerdan para qué sirve este peine. Tiene una función específica. Claro, aquí están decorados, ¿verdad? Aquí todo está decorado. Entonces, miren, incluso estos peines también tienen su decoración. Está interesante. Y Carlita me está diciendo que allá al fondo hay más cosas. Está bien grande el área. Ah, miren qué bonita la mesa. Casi la paso desapercibida, miren eso. De las mesas antiguas, antiguas. Bueno, vamos a ver qué hay vos. Tienen aquí también otro textil, pero tienen aquí unas Oh, no sé qué son. puchis. ¿Me ves? Son como platos con cosas que más. Vamos a hacer un zoom. Zoom. Interesante, muchacha. ¿Me ves? Qué chilero. Y acá también, miren, tenemos telas con, en este caso, X, una X. Ah, y aquí como que hay proyección de algo. Ah, sí. Miren qué bonita la banca para sentarse. A ver, muchacha. Esta la banca está chilera. Ah, y están explicando qué son los platos que están ahí, ¿eh? Imagino yo. Vamos a ver otro zoom. Pues ahí está cuando lo hicieron, ¿ve? Tienen uno ahí y tienen el otro acá. Bueno, y ahora pasamos a este lugar que es el archivo de Liz y Javi, que como nos habían dicho, pues falleció en 2008 y dejó mucha de su obra, la dejó acá y han estado rotando. Entonces, a ver si Carlito nos hace el favor ahí de abrirme Creo que va a haber frío aquí la adentro. cortina. Hay frío adentro. Sí, está rico, ¿no? Gracias. Oh, qué rico está aquí adentro. Hay un frío. Ah, qué bonitas las fotos. Coches. Qué interesante, mucha. Es un tema de fotografía. Por ejemplo, miren este de cactus. Está muy bonito. Hay un montón de fotos bien interesantes. Obviamente, pues no se las vamos a poner así como que todas, todas, porque si no pierde el chiste, ¿va? Si no, ya no lo vienen a ver. Pero qué interesante porque tiene un montón de temas. Miren, por ejemplo, este de la sombrilla. Ah, ese de la sombra con los postes de luz está chilero, ¿eh? Miren este en la playa. Qué bonito. Miren esta foto si está astral. Miren, esta me gusta, ¿eh? A ver si el reflejo me deja así. Ahí está. Ah, pucha, que esa foto será que la tomó ella, ¿no? Miren una de Frida. Frida Kahlo, 1932. Impresión en gelatina de plata, negativo, bla, bla, vamos a ver. Ah, no, esa la tomó Nicolás Moraes. Buena foto. Y miren, hasta cosas espacialoides tienen, ¿ve? Para que vean. Esta es una pintura. Ahí atrás había unas fotografías y también así con temas como espacialoides. Está bien bonito, mucha. La colección está muy interesante. Tiene de diferentes cosas, ámbitos y demás. La verdad es que sí, muy chileno. Y miren, después de del área de fotos, miren qué bonito eso que encontramos acá. Esto se llama altares de cristal, según lo que vimos aquí en la pared en la descripción. Ahorita se los voy a mostrar. Pero qué interesante, porque fíjense que encontrar esto acá en la antigua, o sea, este tipo de arte contemporáneo en la antigua es, no sé, no me lo esperaba. En la ciudad de Guate sí, es normal encontrar este tipo de exposiciones, ¿verdad, mucha? Pero aquí en la antigua sí está, es, no sé, es primera vez que yo veo algo así, porque las exposiciones de arte que hemos visto aquí en la antigua son de cosas así, antiguas, pues, valga la redundancia.
de pinturas de los años 1500, 1600 y eso. Pero miren acá qué chilero está esto. Y aquí atrás es donde dice, miren. Dice artes de cristal, no, altares, Altares. altares de cristal. Dice, la búsqueda de lo esencial me llevó progresivamente a perder el peso de la materia hasta culminar en el hombre y ser él mismo la luz. Muchísimo. Bastante profundo. Bueno, y como les decíamos aquí a la par, también tienen una tienda de artesanos guatemaltecos con cosas muy bonitas, man, la verdad. Una cosa bien chida, por ejemplo, miren estos dijes, qué bonitos están. Esos jarritos le encantarían a tu mamá. Sí, miren, hay jarritos, jarritos chileros, adornitos. Ah, pero también hay más bisutería aquí, miren, no me he dado cuenta, ¿eh? Oh, puchis. Está bien, ah, miren, están sus, por si no tienen su ¿cómo se llama eso? Sus estas Pulseras. pulseritas, ahí hay pulseritas. Me estoy olvidando el nombre de todo, muchacha. Tienen bolsas de cuero, Hermosas, tan esta está bonitas. Bien, miren, esa preciosa. está bonita, ¿eh? Esa está bonita. Bastantes cosas interesantes, muchacha. Hay libros también. Vamos a ver qué libros hay. Dice, Amelia y el cacaotal del abuelo. Son historias, qué bonito. Hay fotos de esas que va a la iglesia de aquí enfrente, ¿no? ¿O no? No, no es eso. Ah, no, esa es la catedral, algo desde la antigua. Pero saber en qué año. No dice, no No, dice no dice, con pero dice, qué. mira que es antigua la foto. De este lado hay postales, miren qué bonitas las postales, también con fotos antiguas. Está bien, miren hasta, ¿cómo se llama? Esencias, aceites esenciales, tazas, candelas veladoras, t-shirts. Y ahí que dice este rótulo, dice, si te dicen que eres problemática, di que sí lo eres, pues lo problemático es la materia prima de toda tesis. Ajá, muy bien, me gusta, me gusta. El chilero. Ah, bueno, y también hay libros, miren, de Liz y Javi. Hay una. Una vida en imágenes se llama este. Y otro montón más de libros ahí interesantes. T-shirts. T-shirts. Vamos a quedarnos sin voz. ¿Qué dicen? Radical, radical. Radi Calo. Ah, es de. Ha de ser otro artista. Miren qué dice este. Dice: estoy debrayando. ¿Qué será debrayando? Soltando a la loca, sintiendo la vida y su fragilidad. Está bien. Y ropa también, ¿eh? Y casi pasamos por alto esta otra exposición, miren. Ahorita les voy a decir el nombre que estaba aquí en la entrada, me lo pasé, pero miren qué bonito porque Se es. llama Espiral Textil. Ah, ok. Es un textil que está ahí, está colgado, pero tiene un mapping de. Con un proyector, tiene. Sí, mapping se llama, no sé cómo está. ¿Cómo será el proyector? Miren, aquí está el proyector. Y tiene un mapping aquí hacia el textil. Y entonces está bien interesante porque miren, pues les voy a mostrar cómo va cambiando. Por ejemplo, aquí abajo, miren. Miren cómo se van moviendo y las como luces, miren, y ahora aparecieron manos aquí arriba. Con manos. Voy a dejar un rato para que vean cómo cambia. A ver. Ah, van apareciendo más manos, ya vieron. Ahí ya quitaron las manos y ahora cambió. ¿En qué chilero, mano? Qué bonito.
Justo cuando íbamos ya a salir, empezaron a caer. ¿Se recuerdan que les dije que siempre llueve, perdón, en la tarde? Miren estos respectivos irregulares cachimbazos de agua que están cayendo. Se los voy a mostrar desde aquí. Aquí todavía tenemos techo, pero miren eso. Qué chidera la lluvia en Guate, no es por nada. Obviamente ahorita nos quedamos aquí atrapados. Estamos parqueados como a media cuadra, pero no. No vamos a salir así. Entonces ahí llega el video de la nueva fábrica. Está muy bonito el lugar, la verdad, muy. No sé qué palabra ponerle, pero me encantó el lugar porque muy tranquilo, comer allá bien relajante. Nos pusieron música bonita, pero a pesar de que era música de la que nos gustaba, el ambiente es así como que bien relax, bien bonito. Y allá adentro también tienen una música así bien suavecita, muy, muy bonito, la verdad. Muy bonito el arte contemporáneo, sinceramente. Está bien chilero. Me gustó mucho todo lo que vimos y la verdad es que sí está recomendado, man. Entonces, ahí está. Tienen un nuevo lugar. Si andan cerca de la antigua o en la antigua, pueden pasar por acá. Una miradita en las exposiciones que vimos. No son exposiciones inmensas, pero están muy bonitas. Entonces, terminan su exposición. Están yendo los gatos, quedando sin voz, mucha. Miren su exposición. Se te echan su taquito allá atrás en los buses. Y listo, man. Me imagino que los fines de semana deben de poner algo bonito ahí en el Parque Central también, porque tenían plazas bien grandes. Sí. El lugar está muy bonito, Santa Ana, aquí en Santa Zacatepeques. Ana. Aldea Santa Ana. Bueno, entonces, hasta ahí llega la cosa. Les recordamos que tenemos nuestras membresías. Ya se me fue la voz, muchacha. Tenemos nuestras membresías, así es de que si no se han hecho miembros, ahí está el link que le estamos poniendo para que se puedan volver miembros y nos apoyen y de esta forma podemos hacer crecer más el canal y hacer más cosas. Entonces, a todos los que ya nos están apoyando como miembros, como cronistas, les damos las gracias. Mil gracias por estarnos apoyando. También nos pueden apoyar en Patreon. También tenemos gente que nos está apoyando en Patreon, a los cuales también les damos muchísimas gracias, mil gracias por el apoyo que nos dan en Patreon. Entonces, si no nos han apoyado por ahí están los links para que lo puedan hacer. Ya saben también que si les gustó, por favor le dan like, lo comparten, se suscriben, le dan clic en la campanita. Nuevamente salieron nuestros links ahí y nos miramos en los próximos videos que espero tener voz. Porque hoy amanecí con garraspera y ahorita me estoy quedando afónico. Bueno, ni modo. Entonces así llega la cosa, pues nos miramos al próximo. Los patojos, los patojos ahí. Ah, se le desamarró el zapato, la que hay que con esta No, le donde. está subiendo el pantalón para que no Ah, arrastrarlo ahorita que para que salgamos no se moje. corriendo. Bueno, ahí están los patojos, fíjate, Dios.